todo lo que hacemos es política. Cada decisión de cada día es una decisión política. La lucha va más allá de lo que podamos grabar con las cámaras o difundir a través de las pantallas de cine o del ordenador. Tenemos mucha responsabilidad de que las cosas cambien. Sí, nosotros entendemos la política como la gestión del espacio público, del espacio colectivo, de la vida cotidiana, y esa gestión de la vida cotidiana o de ese espacio público nosotros creemos que debe ser hecha desde la propia gente que vive en ese espacio, ¿no? Bueno, porque nos pueden robar muchas cosas o podemos no tener acceso a muchas cosas, pero lo que no nos pueden robar es la alegría. Desde esa concepción de todos los trabajos son igual de relevantes y todos los trabajos sostienen nuestra organización. Y si todos los trabajos sostienen nuestra organización, todo el mundo tiene el mismo salario. Es un tipo justamente de emprendimiento económico, porque en realidad la mayor parte de los proyectos de economía social y solidaria son emprendimientos muchas veces de un grupo de personas reducido, en muchos casos con la forma jurídica de la cooperativa. A veces también se puede hablar, no es tan habitual, pero se puede hablar incluso de personas autónomas que deciden emprender un negocio bajo unos criterios, ¿no? Esos criterios, lo bueno, es que no solo son ambientales, sociales, éticos, etcétera, y ya está en el aire, sino que hay herramientas en red para controlar eso. Eso es lo que a mí me parece esencial. Una idea asociativa es, puede ser un negocio, porque hay ideas asociativas que son negocios, o sea, eso no tiene nada que ver con que sea con ánimo de lucro económico o sin ánimo de lucro económico. La diferencia es que no es de una persona o de unos socios, o socios empresariales, sino que es asociados que la gestionan de manera colectiva. Eso sí es importante, una actividad asociativa tiene que ser colectiva. Es cierto que en la inmensísima mayoría de los casos es sin ánimo de lucro y parte de proyectos políticos o politizados, o que se politizan en el camino. Bueno, pues es una forma jurídica donde los socios pasan a ser parte de la empresa. Cuando eres una cooperativa, todo el mundo es propietario y por lo tanto no tienes jefe, todo el mundo es jefe. Sí, la cultura es una cosa mucho más amplia que solo lo que está en los libros, ¿no? La cultura son todos los saberes que tenemos todos, independientemente de que hayamos estudiado o no, y que en este modelo de hacer la cultura desde los de abajo para los de abajo, pues cualquiera de nosotros nos puede enseñar todo eso que ha aprendido a lo largo de su vida y que puede compartir con los demás, ¿no? Como el hecho de que aquello que se entiende por cultura o el hecho de acceder simplemente a un libro o estar en un espacio para hablar, pues no dependa de los ingresos que tienes, ¿no? Pues se puede traducir en que las actividades son gratuitas y en el que el espacio pues no requiere ser socio ni nada para hacer uso de él. Una vez que te encuentras ya, compartes y aprendes y te desarrollas. Trabajamos mucho el tema de los contenidos. ¿Qué contenidos tendrían que tener los currículos? Hemos trabajado algo los universitarios, pero sobre todo los de secundaria y los de primaria, ¿no? ¿Qué contenidos deberían tener para que se enseñe en las escuelas lo verdaderamente importante para la vida? A nosotros nos interesa más entender las competencias como competencias que debe adquirir la ciudadanía, que no como las entiende el sistema educativo de cómo enseñar a los trabajadores del futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro concepto de educación bebe mucho de la educación informal o de los procesos informales en torno a la educación, pero también apela directamente a otros procesos que se producen dentro del ámbito formal de la educación. Y ahí hay un debate que es muy rico, ¿no? Es decir, no tanto esta pregunta en relación a la crisis, ¿no? Sino tanto cuál es la crisis de la cultura, sino qué podemos hacer desde la cultura para combatir la crisis. Seguramente crecer es hacer una estructura estable, sin que nos permita no arriesgar demasiado en nuestra precariedad, ya nuestra situación ya precaria, pero que se pueda mantener el proyecto durante mucho tiempo. Nos referimos a alternativas al sistema capitalista en el que estamos inmersos, ¿no? Progresar sería que verdaderamente encontrásemos esa lógica de pensar, de vivir, de generar lo que necesitamos bajo esa lógica del cuidado de la vida, ¿no? Desde esa lógica de la ecodependencia
y de la interdependencia, ¿no? Esa sería nuestra idea de progreso, que verdaderamente llegásemos a eso. Bueno, la vida no es un proyecto, ¿no? La vida es un rizoma, ¿no?